Shiva Shiva Sarveshwaraya शम्भो शम्भो महा Hari nama ban. nare Golagudi galu darzuvau Kali yuga Hari nama vane nare Dare galu darzuvau Sulabha vakuti ke no Namaskaram. Namaskaram a todos ustedes, donde quiera que estén. Bueno, si estás, particularmente si estás en la India, como sabes, los números de esta pandemia están alcanzando cifras muy altas, casi 77 mil en las últimas 24 horas. Nuevos casos. Más de mil muertes. En muchos sentidos creo que lidera el mundo en los números. Esto también puede deberse a que las, las pruebas se están realizando a más de un millón por día. Pero el lado positivo es, la tasa de recuperación es muy buena. Pero el desafío no es solo la muerte. El desafío es la mala salud que puede persistir. Luchas psicológicas que atraviesan las personas debido a al aislamiento, tengo docenas y docenas de personas todos los días que me informan sobre cómo Murió su padre del virus y no pudieron ir a atenderlo cuando estaba vivo durante sus últimos días, ni pudieron asistir a sus últimos ritos. Hermanos, hermanas, madres, hijos que se pierden y ni siquiera pueden estar allí para encontrar algún tipo de cierre emocional a estas pérdidas. Así que estos son tiempos difíciles, tiempos desafiantes. Aparte de eso, los desafíos económicos, la pérdida de los medios de vida, el cierre de miles de empresas, más de 19 millones de empleos perdidos solo en la India. Cosas similares suceden en la mayoría de los países. Bueno, aquí es donde estamos ahora. Y como todos ustedes ya saben, los organismos de la ONU dicen, la pandemia podría durar dos años. Bueno, yo también he estado diciendo eso. Puede bajar de intensidad o puede mejorar nuestra capacidad para manejarlo, pero podría durar... 24 meses o 30 meses, una gran posibilidad. Tenemos que aceptar una, un nuevo, nuevos parámetros de vida. Cuando digo nuevos parámetros, si vivieras aquí, 100, 200 o digamos 500 años atrás. Creo, ya sabes, como cuando escuchaba a mi bisabuela hablando con sus amigas que eran de la misma edad o un poco menores que ella. Todas ellas en algún momento discutían en su vida cuántos hijos han perdido. Casi todas ellas definitivamente habían enterrado a sus maridos. No, no, no estoy diciendo que lo hicieran, pero asistieron a su muerte. No la facilitaron. Y perdieron hijos a muchas otras personas que eran queridas para ellas, mucho más jóvenes que ellas. Las perdieron en su vida. Así que esta ha sido la historia de la humanidad, que cada generación la gente tenía muertes a todo a su alrededor. Como si eso no fuera suficiente, guerras, hambrunas, pestilencia, hicieron sus cosas propias. Como habrás escuchado de los libros de historia, que cada vez que ocurrían ataques y guerras, le sucedían cosas terribles a hombres y mujeres y niños, pueblos y ciudades quemados, todo esto. En ese sentido, somos una generación muy afortunada de que tales cosas no nos han sucedido a nosotros. Sé que si digo esto seré muy impopular, pero ya sabes, soy conocido por esto, por decir cosas impopulares, que serán aceptadas con el tiempo después. En ese sentido, como generación de personas, el golpe que estamos tomando en términos de esta pandemia es un golpe suave. Bueno, inmediatamente si te estás erizando, ¿cómo puedes decir esto? Perdí a alguien querido para mí, perdí a mi amigo, perdí mi negocio. Lo sé y empatizo mucho con eso. Pero solo mira atrás y observa. Hace 80 años, la Segunda Guerra Mundial, por lo que esa gente pasó, no hemos visto nada parecido. No hemos visto tales horrores. Pero sobrevivieron. Salieron de eso fuertes, crearon naciones, reconstruyeron ciudades, casi como si no hubiera sucedido. Hoy en día, si viajas por Europa, que fue el corazón de la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, no ves ni una sola señal de guerra. Esto es lo que los seres humanos son capaces de hacer. Esto es lo que debemos mirar, porque la gente está prediciendo. Una pandemia de salud mental, una pandemia de suicidio. Espero que nadie aquí se queje o planifique problemas de salud mental como parte de su menú de pandemia, al menos en el centro de yoga. Porque es muy fácil caer en el pozo, muy, muy fácil. Todo lo que tengo que hacer es irme a un rincón. Y pensar que todo va mal. Sí, muchas cosas van mal. Pero todavía estamos vivos, así que nada está realmente mal con nuestras vidas. No confundas los arreglos sociales, psicológicos y emocionales. No creas que las situaciones psicológicas y emocionales son la vida. Este es el decorado de la vida. Sin el decorado la vida sigue en pie entonces ahora que estoy aquí en los estados unidos y viajar no se ve muy atractivo subirme a un avión creo que es lo peor que se puede hacer ahora mismo no estoy en condiciones de nadar de vuelta a la india Así que pensamos que lo aprovecharemos al máximo. Debo decirte esto, probablemente en. Probablemente en 2000, 2001, o quizás en 2000. El año 2000 o 2001, no lo tengo muy claro post-Dianalinga, cuando la gente dudaba si yo viviría o no en ese momento, me tomé un descanso y pasé un tiempo en cerca del lago central de Gil. Uno de nuestros meditadores tenía una hermosa casa allí y pasamos una semana más o menos tratando de recuperarnos y al mismo tiempo yo escribía algo, así que necesitábamos tiempo en un lugar donde no hubiera mucha perturbación, los teléfonos no funcionaran y yo quería un lugar donde los teléfonos no funcionaran. Así que como parte de esto, cuando estuve allí, solo salí a caminar al bosque, yo entretendré a los estadounidenses llamándolo bosque. Me alejé entre los árboles, árboles realmente altos, y. y solo caminaba por ahí y. vi algo que no tendrá sentido lógico para ti, pero. probablemente en mi vida, no probablemente estoy bastante seguro, ese fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida porque me dolió tan profundamente el ver esto. En ese momento escribí un poema llamado América. Apenas empezaba a venir a los Estados Unidos en ese tiempo. Cuando vi esto, lo vi como una especie de dolor monumental, establecido de cierta manera. Déjame leer esto. am America. America. The brooding darkness of these woods fed upon the native blood. In the twisted tangle of the fallen wood, the spirit of the fallen Indian stood. Oh brothers, your identity a mistake. Those who ocean's cross did make, the greed for gold and land laid waste the spirit of wisdom and grace. The children of those who by murder did take are taintless of their forefathers mistake. But those who lived, fed upon the milk of courage and pride, stand as spirits of defeat and shame. Oh, the murdered and the murderous, embrace me. Let me set your spirits to rest. Bueno, desde entonces he I pensado deberíamos explorar. Un poco la cultura de los nativos americanos, su espiritualidad, su ocultismo, sus rituales y prácticas. Hicimos algunos viajes en ciertas regiones, pero nunca un viaje completo. Nunca logré prestarle suficiente atención, aunque de muchas maneras diferentes, desde varias direcciones diferentes. Me llega esta influencia. Porque los horarios horriblemente locos cada vez que vengo, en, a veces estoy entre ciudades diferentes en el mismo día, el virus nos ha puesto a descansar. Así que ahora estamos pensando en hacer esto, lo haremos en algún momento de septiembre. Eso es. Uh, porque esta es. Esta es la naturaleza de esta cultura, es tal. Quizás casi todos ustedes, por lo menos en esta parte del mundo, no hay nadie que no haya escuchado la canción de Bob Dylan sobre Blowing in the Wind. El término Blowing in the Wind. Viene de la cultura nativa americana, donde siempre se trata de sentir el viento y sentir lo que está pasando a tu alrededor. He hablado de esto en el pasado cuando estuve en cierta parte de Canadá, al norte de Vancouver. Solo conducíamos para ver cómo era el terreno. Sin ir a ningún sitio en particular, condujimos probablemente un par de cientos de kilómetros. Y allí había una camioneta realmente golpeada y, y había una joven que estaba como echando gasolina en esta camioneta, que era de la nativa americana, una de las tribus nativas americanas de allí. Y, y estaba... Su padre, una persona mayor. Así que también fui y aparqué mi coche para tanquear. Y uh, lo miré y nuestros ojos se conectaron. Entonces él dijo, los vientos me han estado hablando de tu llegada, hermano. Bueno, nos conectamos de cierta manera y luego nos fuimos por caminos diferentes. Así que en ese sentido, sin estar en contacto, con el viento la tierra no puedes realmente explorar esta cultura así que decidí ahora que en el mes de septiembre vamos a ir en motocicleta a recorrer más de 16 estados en los Estados Unidos de los 50 probablemente cubriendo de 11 a quiero decir de 10000 a 11000 kilómetros probablemente 6000 Seis mil millas puede llegar a ser mucho más dependiendo de cuánto interés desarrollemos por varias cosas, o de lo mucho que quede todavía por sentir en el lugar, porque la construcción de la nueva nación se ha llevado muchas cosas. Así que no queremos limitarnos a solo contemplar el pasado, también queremos centrarnos en cómo en los últimos 200 años. La gente se las arregló para construir toda una nueva civilización, una nación muy prominente en el mundo, sus dificultades, sus luchas, su anhelo de una nueva apertura y varias cosas, esencialmente. Queremos centrarnos en los seres humanos que hicieron de esta tierra lo que es y lo que fue. La cultura de lo que llamas los nativos americanos se remonta a mucho tiempo atrás. La cultura circumpolar, como se conoce, que tiene Entre 10.000 y 40.000 años, esta migración se ha producido desde Asia Central, Siberia, las regiones más nórdicas de Groenlandia, Escandinavia, Asia del Norte y Siberia. Toda esta migración circumpolar que ocurrió, la forma en que los pueblos nativos americanos y los pueblos del Tíbet Mongolia y Siberia están conectados. Estas personas caminaron. Probablemente cuando el mar de Bering se congelaba en los inviernos caminaron. Probablemente el frío escandinavo se sentía como cálido para los que vivían en Siberia. Así que cruzaron muy probablemente en los inviernos. La comprensión actual de la arqueología, dice, podría haber comenzado hace 40.000 años o más. Así que esto no es algo que una sola migración debe haber ocurrido como en goteo. Desde Canadá o la parte más norte de Canadá hasta Sudamérica, más de 300 tribus o naciones existieron en un momento dado. Bueno, hoy en día toda la geografía ha cambiado de muchas maneras, pero... Estas son culturas, excepto por algunas de las tribus de Suramérica, estas son culturas que en gran medida seguían una forma de vida nómada, un poco de arañar la tierra en forma de agricultura, pero sobre todo eran cazadores y recolectores, cuya vida se movía con los alimentos móviles que tenían. Por ejemplo, en América del Norte, las tribus se movían con el movimiento de los búfalos, porque esa era su comida, a donde quiera que fueran, iban. Los cosechaban de manera sabia sin destruir las manadas. Pero esas cosas han cambiado, hoy en día no se ve ningún búfalo. No se escuchan los tremores de los búfalos en la tierra de Tennessee. Y la mayoría de ustedes están muy contentos con eso. No les gustaría ser derribados por un búfalo. Pero estas son las tragedias que hemos desarrollado en el planeta. Que se ha eliminado la vida en todo su vigor. Y hemos creado una célula artificial de vida. Al crear esta célula artificial ha llegado mucho sufrimiento. Cuando digo que ha llegado mucho sufrimiento, bueno, la mejor manera de entenderlo ahora mismo es el virus, la pandemia. Las pandemias también han ocurrido en el pasado por variedad de razones que no están bajo nuestro control. Pero las pandemias, las pandemias también pueden ser instigadas por la destrucción del hábitat de los microorganismos, es posible. Digo que si hubiera suficientes murciélagos y pangolines y bisontes o búfalos, probablemente no se molestarían en saltar a un nuevo terreno. Es como cuando los seres humanos se mueven de un lugar a otro, cuando se sienten asfixiados en su terreno existente. Si Inglaterra no fuera una isla, supongamos que hubiera una forma de cultivar la tierra como se cultivan los árboles. Tal vez la gente no se habría tomado la molestia de navegar a través de los océanos para venir a América, solo porque el hábitat, el hábitat existente se sentía sofocante. El anhelo de ir y encontrar nuevas tierras o nuevos terrenos se vuelve importante en cada forma de vida. Ninguna vida simplemente migra. La vida migra. Porque de alguna manera el terreno existente no es suficiente o de alguna manera no es capaz de satisfacer sus aspiraciones o lo que sea. Así que una vez más mirar estas culturas, mirar su forma de vida, su forma de abordar su espiritualidad, su forma de organizar su religión puede llegar a ser muy importante en el mundo, porque a la gente le enseñaron, esta es la idea más desastrosa, el cielo, porque a la gente le enseñaron que hay un mejor lugar en otro lugar, aquí arruinamos esta tierra. Una parte importante de estas culturas es, la tierra misma es Dios, el cielo es Dios, la tierra es Dios, el agua y el viento es Dios. Bueno estas cosas han sido descartadas como paganismo o una forma animista de adoración pero esto es importante en lugar de ser un ecologista debes entender la tierra es dios porque es la fuente de tu vida ahora mismo la fuente misma de tu cuerpo el mismo el cuerpo que llevas es tierra así que traer esto de vuelta en un contexto moderno sobre todo, si quieres experimentar estas cosas, debes estar abierto al viento y la tierra, porque no podemos hacer este viaje a caballo. Vamos en motocicletas, no demasiadas, solo las suficientes para grabar. Vamos a capturar esto tal vez un par de semanas o más, cubriendo estos 10, 11 mil kilómetros. Todo esto tú podrás seguir en línea en las redes sociales. Habrá videos cortos y los videos un poco más largos irán en la aplicación Sadguru App. Entonces, si deseas seguir esto para este viaje de tal vez 15 a 20 días, debes tener la aplicación. Y más adelante, la parte más elaborada de esto, creemos que deberíamos estar grabando entre 35 y 50 horas de material, que podrían convertirse en 12 o 15 horas de material editado. Así que eso irá en Sadhguru en exclusiva. La idea es abordar dimensiones de la vida que no son necesariamente correctas lógicamente. Nuestros sistemas educativos, al tratar de ser lógicamente correctos, han eliminado la experiencia humana de la, ya sabes, de la educación humana. La educación ha eliminado por completo la experiencia humana. La educación se trata toda de información, información con la que no puedes relacionarte. No es de extrañar que vayas haciendo predicciones de... Una pandemia de salud mental, porque te has vuelto puramente intelectual y lógico, no tienes ninguna experiencia profunda de la vida. Así que es importante traer de vuelta el significado de estas culturas, la falacia de estas culturas, los vacíos de estas culturas, al mismo tiempo la fuerza de estas culturas, porque sobrevivieron por miles de años. Aunque genéticamente, étnicamente, todas son casi lo mismo, aún así, 300 naciones o 300 tribus, sin una ubicación geográfica porque son de naturaleza nómada, se mueven. Una área general, pero sin ubicación fija. Mantuvieron sus identidades propias durante miles de años. Si. Las tribus tienen que mantener su identidad propia durante miles de años. Obviamente, tenían una experiencia tribal muy individual, que su experiencia tribal de la vida, su forma de mirar la naturaleza, su forma de articular varias dimensiones de lo que pensaban que era natural y sobrenatural, era muy diferente. Es por eso que pudieron mantener su identidad por separado. De lo contrario, muy fácilmente podrían haber surgido como un... Hoy en día, bueno... Hoy en día en el mundo moderno la gente dice, indios. Hey, soy el indio real, ¿de acuerdo? Ellos son un error que cometió Colón. Porque quería ir a la India y terminó en América. Es un gran error. Quieres ir al este, pero fuiste al oeste. Ese es un gran error. Pero fueron etiquetados como indios porque las personas que vinieron de fuera no tuvieron paciencia para mirar las complejidades de su cultura, porque son como son. Así que vamos a ver lo que queda. Vamos a tratar de explorar esto en cualquier medida que podamos, sobre todo sentir el viento con seguridad. Así que porque estamos montando en motocicletas. Estoy emocionado, espero que tú lo estés. Por favor, si hay preguntas. Solo puedes seguirlo virtualmente. Esa es una nueva situación en el mundo. Querido Sadhguru, en cuatro días es tu cumpleaños, el 13 de septiembre. No es claro para mí, por favor. Y estoy muy entusiasmado con eso. Pasé mucho tiempo tratando de descubrir qué... No, no sé lo que te entusiasma. No puedo escuchar. Pasé mucho tiempo tratando de descubrir qué podía regalarte, pero fue en vano. ¿Puedes, por favor, guiarme en lo que puedo hacer por ti para este cumpleaños? Por favor. ¿No entendí qué? ¿Qué quieren darme? ¿Puedes guiarme, por favor, sobre lo que podría hacer por ti este cumpleaños? Oh, en mi cumpleaños? ¿Qué quieres hacer? ¿Ya he nacido? Oh, de acuerdo, de acuerdo, lo siento. Sí, sí puedes. En cuatro días es tu cumpleaños, el 3 de septiembre, y estoy muy emocionado por eso. Pasé mucho tiempo tratando de descubrir qué podía regalarte, pero fue en vano. ¿Puedes guiarme, por favor, sobre lo que podría hacer por ti este cumpleaños? Mira, emocionarse por el cumpleaños. Sucede quizás cuando tienes 16 o 18 años, porque tal vez uh, te harán tu licencia de conducción. Estás por tu cuenta. Porque cumpliste 18, tu madre no puede preguntar: ¿a dónde fuiste? ¿Dónde estuviste todo este tiempo? porque tengo 18. Así que esos fueron cumpleaños emocionantes, tal vez en esa época ni siquiera notaba que diera mi cumpleaños, uh, porque estaría en algún lugar y ni siquiera me daría cuenta. Ahora los cumpleaños después de cierta edad es como una cuenta regresiva para tu despegue. Entonces, ¿qué puedes hacer? De todos modos, déjame usarlo, porque quieres hacer algo. Me interesa la gente que quiere hacer algo, no por mí, pero ¿te interesa hacer algo? Ahora que preguntas, ¿es esto de la India o de aquí? ¿No lo sabes? De acuerdo. Bueno, lo que podrías hacer es um, el 3 de septiembre, estamos viendo cómo hacer de este el día de la revitalización de los ríos. Rally for Rivers arrancó el 3 de septiembre. Eso fue, ya sabes, este era mi plan para evitar la fiesta de los cumpleaños. Calvary Calling arrancó el 3 de septiembre. Y Calvary Collins, si lo ha seguido, como debes saber, yo estaba empapado hasta los huesos todos los días por las fuertes lluvias y las motocicletas. Así que mi cumpleaños fue un. Cumpleaños realmente mojado la última vez, porque estábamos en Kurg y el monzón alcanzó su punto máximo en ese momento. Aquellos de ustedes que no han visto el monzón en los Ghats occidentales, algún día deben de verlo. Es como láminas de lluvia, como literalmente, como ya sabes, la palabra aguacero más apropiado en esta situación. No es como gotas de lluvia que bajan, es como láminas de lluvia que bajan. Y conducíamos en esas condiciones. Era como volver a la época de mis 20 años, cuando constantemente conducía en ese tipo de condiciones. De todos modos. Entonces, este año estamos presionando hacia esto para establecerlo lentamente como el Día de Revitalización de los Ríos. Como parte de esto. Tenemos una conversación, una conversación en vivo con el ministro de Medio Ambiente del gobierno federal de la India, el gobierno central. ¿Por qué esto? Porque Calvary Calling ha sido un éxito masivo a pesar de la pandemia. Bajamos un poco nuestras metas pensando que la pandemia podría afectarnos, pero nuestros fantásticos voluntarios, su dedicación y compromiso, el entusiasmo de los agricultores locales y sobre todo el apoyo que el gobierno estatal ofreció en forma de subsidios para los agricultores. Y el Departamento Forestal Estatal de Karnataka proporcionó una gran cantidad de árboles jóvenes. Así que se han plantado 11 millones de árboles jóvenes. Este año en tierras privadas, debes entenderlo, los agricultores están tomando árboles de madera de alto valor y llevándolos a sus tierras. Eso significa que seguro sobrevivirán, porque por cada árbol que sobreviva en un periodo de cuatro años hay un subsidio, hay una cierta ayuda financiera. Habiendo dicho esto, hice un llamado a los jóvenes en la India que... Tres años de su vida. Si te dedicas a esta causa, reviviremos los ríos. Eso fue una gran cosa que decir. Así que un poco más de 300 jóvenes. Muchos de ellos renunciaron a empleos bien pagos. Algunos dejaron sus estudios de doctorado a mitad de camino. Algunos, de todos modos, ya habían desertado. No encajaban en la universidad, estaban buscando un universo para ellos mismos. Así que más de 300 de ellos dedicaron sus vidas para esta causa durante tres años. Ahora tengo la responsabilidad y la obligación, no solo de no, solo de no decepcionar a los agricultores y, sobre todo, a Cauvery. Y a muchos organismos del mundo que están todos mirando este proyecto con gran esperanza, porque nunca antes se ha hecho algo como esto repetidamente. Muchos líderes de los organismos mundiales me han dicho, Sadhguru, si logras esto con éxito, esto cambiará todo para el mundo tropical y a su vez para todo el mundo. Porque si no sabes esto, un árbol plantado en tierra tropical, es de seis a ocho veces más efectivo en términos de secuestro de carbono y fijación del cambio climático que cuando se planta por encima de 33 grados de latitud. Así que están viendo esto como un gran cambio. Por eso no queremos fallar, queremos ganar el juego, porque esto no se trata de nosotros. No se trata de unos pocos de nosotros, son unos pocos cientos de nosotros que estamos trabajando en esto. Y como sabes, las contribuciones para Recovery Calling, para esto el pedido de 42 rupias por árbol cuando se lanzó, vinieron de 122 países. Y más del 82% de ellos no tenían nada que ver con Isha como organización, estas son solo personas. Así que ese es el nivel de entusiasmo y confianza que han depositado en nosotros y sobre todo los agricultores, porque todavía está funcionando, de acuerdo. Sobre todo los agricultores porque sus vidas en los últimos 50 años no han sido buenas en absoluto. Es decir, en los últimos 22 años más de 300.000 agricultores se han suicidado. La gente me ha estado preguntando, Sadhguru, ¿por qué tomaste esta causa? ¿Por qué tanto involucramiento? Dije, sí, 300.000 vidas que se suicidan no te ponen en acción. No sé qué lo hará. No sé qué más estamos esperando. Tal vez tengamos una forma de acostumbrarnos a todo tipo de tragedia. Por favor, entiende esto. Acostumbrarse a una situación horrible no es transformación. No es libertad, es solo letargo de la vida. Te acostumbraste a que la gente muera a tu alrededor. Está bien, todos mueren. Esto no es de ninguna manera que estés evolucionado espiritualmente y nada te toca. No, nada te toca porque la vida no te ha tocado. La vida debe tocarte. Lo llamas un cumpleaños, está bien. El nacimiento significa la vida te ha tocado. Eso es el nacimiento. Solo porque la vida te tocó, sucedió el nacimiento. Ahora que ha sucedido y crecen celebrar eso todos los años, vamos a darle buen uso, Cowberry Colin. A pesar de la pandemia, con gran entusiasmo han estado en terreno. Estoy poniendo en riesgo la vida de estos jóvenes, aunque. Mantenemos protocolos estrictos, pero aún así están allá afuera viajando y haciendo cosas. Afortunadamente, ni uno solo de ellos se ha infectado, nadie ha dado positivo todavía. Pero la forma en que se está extendiendo, quién sabe. Pero están poniendo su vida en riesgo y hacen que las cosas sucedan. Así que la responsabilidad también recae sobre mí para asegurar a estos jóvenes que dedican tres años de su vida, sus tres años no se pierdan. A menos que podemos hacer que hagan algo más maravilloso de lo que habrían hecho por sí solos. No tenemos derecho a pedir la vida de nadie. Así que, en este contexto, ahora te he encontrado que quieres hacer algo por mi cumpleaños. Hay mucho por hacer. ¿Cuánto de eso puedes tomar, por favor? Esa cantidad, tómala. Porque ayer por la noche tuve una llamada hasta tarde con el panel de Cowberry Collin. Todos ellos tratan de hacerlo mejor. Pero quiero que entiendas la escala de este proyecto. Son 83 mil kilómetros cuadrados de tierra, 5.2 millones de agricultores y varias luchas y niveles por cruzar. Esto necesita una especie de situación continua de aceleración. Y el tiempo que tienes para cultivar, planificar y plantar es un proceso muy desafiante. Hacer crecer los arbolitos lleva un mínimo de ocho meses, mínimo ocho meses hasta diez, once meses. La plantación debía hacerse dentro de los dos meses de los monzones. Otro ocurre un monzón más pequeño, que se llama el del noreste, un poco más tarde en el año, pero el real es solo julio, agosto, septiembre. Los agricultores ya han tomado 8.3 millones de árboles jóvenes. Esta vez el monzón ha llegado un poco tarde, así que estos 11 millones de árboles jóvenes se irán muy pronto. Podríamos haber hecho más, pero nos preocupaba con la pandemia activa si sí, íbamos a poder, ya sabes, realmente inspirar a la gente a asumir esto porque no podíamos ir físicamente a muchas aldeas como habíamos planeado. Se suponía que iba a haber un tour de inspiración que yo iba a hacer en las aldeas de estos dos estados, que no hice, en gran parte usando la tecnología y los grupos de WhatsApp y cosas por el estilo. Están inspirando a los agricultores que es... No es algo fácil de hacer, pero se está haciendo maravillosamente bien. Cada uno de ustedes que tiene alguna preocupación por la vida, cuando celebras un cumpleaños, esto significa que tienes algún sentido de celebración por la vida. Si tienes algún sentido de celebración por lo que es la vida, entonces debes hacer esto en cualquier medida que puedas. No me corresponde decirte haz esto o aquello, pero esto debe suceder de manera recurrente. Cada uno de ustedes que están con nosotros ahora mismo en este Darshan, haz algo. Un árbol al mes, cinco árboles, diez árboles, cien árboles, cualquiera sea tu capacidad. Pero hazlo de manera recurrente, no una vez y te olvidas, porque una cosa es, debe estar en tu conciencia, esto es muy importante. 42 rupias. En Estados Unidos no puedes comprar nada con eso, 60 centavos. Ni siquiera creo que un mendigo acepte 60 centavos de ti. Él también pone un aviso, 5 dólares. Sí. Incluso en la India, 42 rupias, ya ni siquiera te compro un café. Así que el dinero no es la cuestión. Lo que ha faltado es la preocupación y el cuidado humano. Como una generación de personas, demostremos que si te preocupa sobre celebrar mi cumpleaños, debes entender que es el nacimiento lo que es importante. El nacimiento significa el comienzo de la vida. Si estás tan inspirado por la naturaleza de la vida, porque eso es todo lo que tenemos, puedes pensar que tienes muchas, muchas cosas. Tienes tus lingotones de oro, los cargas en tu cabeza ahora. ¿Tienes riqueza? ¿Tienes dinero en el banco? ¿Tienes miles de millones de dólares? No, no, lo único que tienes es la vida, porque tienes vida. Pretendes tener todas estas cosas. La única cosa, y realmente la única y la única cosa que tienes es la vida. Haremos una cosa, si no entiendes lo que digo, saquemos la vida de ti. Y luego disfruta de los millones y los lingotones de oro en tu cabeza. Eso es lo único que tenemos. Así que, Cowberry Calling, es una celebración comprometida de la vida. Porque sin agua, sin tierra, no hay vida. Hagamos que suceda, si quieres usar mi cumpleaños, como, como inspiración por mi bien, no me molesta celebrar un cumpleaños todos los días del año. Hola. De verdad, ¿por qué solo el 3 de septiembre? Si quieres lo haré también el 4, el 5, el 3 de diciembre también. Estoy de acuerdo, estoy dispuesto, digo. Si tú estás dispuesto, por favor hagamos que esto suceda, esto es muy importante. Este no es mi trabajo, este no es el trabajo de la Fundación Isha. Este es el trabajo de una generación. Debemos hacer que esto suceda. Es muy importante. Esta pregunta es del Departamento de Medicina Integral del Instituto de Nimans en Bangalore. Namaskaram Sadhguru. A veces las experiencias espirituales parecen implicar un debilitamiento del ego, que puede parecer similar a la psicosis, como cuando Ramakrishna Paramahamsa fue llamado un sacerdote loco. Por su capacidad de ver a Makali. ¿Cómo podemos diferenciar a un paciente que sufre de una enfermedad mental de una personalidad espiritualmente avanzada? Similarmente, vemos pacientes que hacen prácticas avanzadas de Kundalini y Yoga sin supervisión y luego terminan desarrollando enfermedades mentales. ¿Cuál puede ser la mejor manera yógica de tratar con tales pacientes? Oh, lo primero es: ¿podrás diferenciar? entre los que están espiritualmente locos y solo regularmente locos? La identidad o cómo identificar esto? Bueno, el Instituto Nimhans es un instituto de primera clase en el mundo, en Bangalore, y sé que han hecho una cantidad tremenda de trabajo por la salud mental de, no sé, millones de personas probablemente. Es una de las principales instituciones del sur de la India, por lo menos. Así que, ¿cómo identificar y luego cómo tratar? No, uno de esos no necesita tratamiento. Los que están espiritualmente locos no necesitan tratamiento, necesitan un ambiente para... Establecer su locura. Ahora mismo su locura puede ser un poco errática. Necesitan establecerse bien en su locura. Entendamos la palabra locura. La locura significa esencialmente cualquier cosa que no sea lógica. Si alguien habla o hace algo que no es lógicamente correcto en tu comprensión, inmediatamente dirás que está loco. Así que cualquier cosa que no encaje en tu comprensión de la vida, cualquier cosa que no encaje en tus limitaciones lógicas, es una locura en tu comprensión. Muchos de ustedes piensan que sus hijos están locos. Los hijos saben que ustedes están locos. Sí. Entonces, ¿cómo identificas a alguien que puede estar... Bueno, estás hablando de la disolución del ego, de acuerdo, si lo quieres ver así. Esencialmente, ¿por qué una persona en el camino espiritual puede parecerle un poco loca a alguien? Es por el sentido de abandono que es, uh, me refiero a las palabras que pones en términos de disolución del ego, solo significan eso de cierta manera, que hay un sentido de abandono. Eso significa como que no te preocupa demasiado lo que le pase a este. Bueno, cuando digo lo que le pase a este, esto es algo de lo que puedes estar seguro. La gente que está en condiciones mentales, que son enfermedades mentales, o aquellos que están bajo la influencia de narcóticos o alcohol o algo así, también pierden su sentido lógico, pero de una manera destructiva. Es decir, cuando alguien toma LSD o está en un estado mentalmente trastornado, podría fácilmente causarse daño físico a sí mismo. Pero alguien que está espiritualmente loco, Nunca causará daño físico a sí mismo. Quiero decir, están inteligentemente locos. Solo desmantelan las estructuras mentales. Saben, claramente, la estructura física no puede desmantelarse, porque si la desmantelas no la puedes volver a poner. Pero una persona mentalmente trastornada no sabe esto. Quien está bajo la influencia de narcóticos, no lo sabe. Puede desmantelarse físicamente en el sentido, ha habido muchos casos en que personas borrachas o drogadas o incluso personas mentalmente trastornadas han saltado de edificios o de montañas o de cualquier lugar alto. Eso nunca sucederá con la persona espiritualmente loca porque entiende claramente lo que necesita desmantelarse es solo la estructura mental. No se puede desmantelar la estructura física porque si deshaces la estructura física no la puedes volver a armar. Así que esa es una señal. Cuando no hay ningún tipo de señal de causarse daño físico a uno mismo, esa es una señal. Otra cosa es, si alguien está mentalmente trastornado, una cosa es no puede quedarse quieto. Pero... Uno que está espiritualmente loco, si le pides que se siente quieto, se sentará quieto durante horas y horas. Así que estos dos pueden ser una especie de factores guía si le pides a alguien que simplemente se siente quieto con los ojos cerrados. Eso no es posible para alguien que está en un estado mental agitado o exagerado, ya sabes, de actividad. El sentarse quieto, el cerrar los ojos no sucederá. Pero también es bueno evitar la locura espiritual porque entonces necesitarás un ambiente de gente bondadosa, que entienda lo que está pasando en tu interior y cree una atmósfera protectora. Así que volverse espiritualmente loco, esos días se han ido. Necesitas estar solo un poco loco en tu cabeza pero muy equilibrado y cuerdo en el mundo. De lo contrario, no va a funcionar porque ya no hay una atmósfera de apoyo como esa. Incluso aquí, en estos días, nadie se lo aguanta. Entonces, ¿qué o cómo podemos tratarlos? Bueno, si uno está evolucionando espiritualmente y en un cierto momento o en una cierta etapa de la evolución, se ve un poco fuera de lugar. Por favor, no los traten porque el tratamiento significa qué tratamiento les darán. Por lo general, el tratamiento es solo de sedación, disminuir la vida. No, ese no es el camino a seguir. Definitivamente, esa no es la forma de manejar esto. Debo decirles esto, sucedió hace muchos, muchos años. Los doctores de Nimhans, lo digo con el mayor respeto y consideración por su trabajo, porque sé cuántas vidas han transformado y cuántas vidas han salvado del desvario total. Así que había un muchacho en Bangalore y solo tenía 17 o 17 años, creo, en ese momento. Así que se desequilibró mentalmente y fue admitido en su institución, Nimhans. Habló de finales de los 70. Uh, fue admitido en su institución por, no sé, tal vez dos semanas o tres semanas o algo así. Luego regresó bastante normal y bien, solo tan loco como debería ser un chico de 17 años. Pero los chicos locales no lo dejaban en paz. Siguieron diciendo, oye, fuiste a Nimhans, estás loco. Porque en Karnataka, al menos quienes generalmente, los jóvenes que saben de Nimhans, si quieren insultar a alguien dicen, oh, es un caso de Nimhans. Eso significa que ha perdido la cabeza. Así que siguieron acosándolo que tú has sido admitido en Nimhans, así que estás loco. Así que un día este chico vino, no sé si era algo genuino o si lo escribió él mismo, no estoy seguro de eso, vino y sacó un papel y dijo, mira, tengo un certificado de Name Hans de que soy normal. ¿Ustedes tienen uno? Por supuesto, nadie más lo tenía. Así que gracias por todo el trabajo que están haciendo y la probabilidad de que les lleguen personas espiritualmente locas es muy, muy remota. A menos que haya una atmósfera muy agresiva e inhóspita a su alrededor y alguien los agarre y se los lleve a ustedes, por sí mismos no irán porque no lo están sufriendo en primer lugar. Pero podría haber otro tipo de personas que llegan, que hicieron prácticas espirituales de manera responsable a leer un libro o tomar instrucciones salvajes de algún lugar y hacer lo suyo y partieron la cabeza. Eso solo están locos. Hay muchas maneras de volverse loco. Cada ser humano tiene miles de oportunidades, oportunidades en un día para derribar su estructura mental y volverse loco. Sí, puedes pensar hasta volverte loco de tantas maneras diferentes, porque la línea entre la cordura y la locura es tan delgada, en la mente de todos, te lo digo. Es extremadamente delgada, si la empujas, podrías cruzarla. Así que la gente que hace prácticas espirituales impropias y pierde la cabeza y llega, no los traten como locos espirituales, no son locos espirituales. Usan la espiritualidad para volverse locos. Pero están solo mentalmente trastornados, deben ser tratados como ustedes médicamente crean que es adecuado tratarlos dependiendo del nivel de desequilibrio que tengan. Así que estar en un estado de abandono y que la gente te tome por loco es diferente. Hacer prácticas espirituales impropias. La actividad intelectual impropia puede llevar a la locura. Similarmente, las prácticas espirituales inadecuadas pueden conducir a la locura. La actividad física inadecuada puede conducir a la locura. Si solo respiras de ciertas maneras, podrías perder la cabeza. Hay formas de hacer esto. Este no es el momento de instruirte en esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué nos preocupamos tanto por cómo respirar? Nos tomamos. Horas y horas para enseñarte una forma simple de respirar es, porque nuestra respiración, como respiramos, podría, y nuestro cuerpo físico, como lo movemos con lo que hacemos, podría decidir la naturaleza química de nuestra existencia. La naturaleza química de nuestra existencia, de muchas maneras, como ustedes saben, como doctores, definitivamente determina nuestro estado mental, si estamos cuerdos o locos. Si hay siquiera un apodo como ese. En la sociedad puede haber, pero no creo que médicamente haya una marca clara de que alguien está acuerdo, alguien está loco. La cuestión es solo que algunas personas están en un nivel de locura socialmente aceptado. Algunas personas han cruzado eso. Así que, ¿qué es locura? ¿Qué no es locura? Es más bien una descripción social, no realmente una descripción científica como tal. Así que este proceso de tratar a las personas de acuerdo con sus problemas o de acuerdo con sus sufrimientos se deja a su criterio. Pero incluso hacer el tipo equivocado de actividad física, actividad mental o actividad espiritual puede causar locura mental. Así que de esto se trata el yoga. Incluso aprender a sentarse correctamente. ¿Sabes cuánto tiempo toma? Hacer que la gente entienda cómo sentarse correctamente. Oh, es increíble. La llamada gente bien educada, intelectualmente aguda, se tarda tanto tiempo en hacerles entender cómo sentarse. Cómo respirar son muchos, muchos años más. Cómo mantener tu estructura mental, oh, eso es otra cosa. Esto. Como profesionales médicos que trabajan en esta región, nos gustaría trabajar con ustedes si es necesario, pero ustedes mismos pueden hacerlo probablemente. Cómo llevar ciertos aspectos de la cultura yógica a nuestros sistemas de educación en el mundo es de lo más vital. Es decir, si, si quieres que llegue menos gente a estas instituciones, para que estas instituciones se mantengan para aquella gente que más lo necesita, no todo tipo de gente frívola que entran y toman ese espacio. Esto tiene que suceder. Solo entonces aquellos que realmente lo necesitan pueden obtener un buen nivel de. o un alto nivel de tratamiento. Se acabó el tiempo. Así que. Aquellos de ustedes que virtualmente van a, digo esto de nuevo, virtualmente síganos en este viaje transamericano. Estamos haciendo esta serie porque esto ha estado en mi mente por bastante tiempo, que debemos explorar las tradiciones espirituales de varias partes del mundo, de varias culturas y, y tribus. Variedad de personas que viven en este mundo tienen diferentes formas de acceder a la misma cosa. Así que llamamos a esto de motocicletas y un místico, porque no nos detendremos en Estados Unidos. Quédate con nosotros. Y también mañana es el festival de Onam. Para toda la gente de Malayali, gente de Kerala, mi. Espero haberlo dicho bien, porque lo aprendí hace casi tal vez 35 años. No he usado esta palabra. Creo que lo dije bien. En fin, ya saben, mi corazón está con ustedes y lo deseo aunque lo haya dicho mal.